nosotros aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo y continuamos en DGSITEM en el Día Mundial de la Madre Tierra, hoy 22 de abril de 2016. Y pues bueno, estoy emocionada porque estoy con el licenciado Carlos Kraus. Él es presidente de CONADE a nivel medio superior, CONADEMS. Comisión Nacional del Deporte, así de educación, en Educación Media Superior. ¿Cómo está, Carlos? Bien, muchas gracias, Giselle, muy amable, bien, muy contentos de ver este espectáculo maravilloso de estos jóvenes músicos. La banda de música que ha estado amenizando el evento. Estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de que una de las acciones es la bicicleta. ¿Cómo empezar a motivar a los jóvenes a que tengan algún deporte, a que ellos mismos se inclinen por alguna actividad física? Pues nosotros en la Educación Media Superior precisamente buscamos que a partir de que ingresan después de la secundaria, interesante para los jóvenes que nos ven, que son de secundaria, bueno, tienen una opción en la Educación Media Superior, que son aproximadamente 14.000 planteles, en donde la gama es bastante. Nosotros pretendemos que precisamente para alejarlos de las, pues de las actividades nocivas a la salud, a la sociedad, ¿no?, incentivarlos para que actiquen algún deporte. Nosotros originalmente les manifestamos que tienen que actividad física en 10 deportes básicos, pero de ahí pueden ellos tomar lo que sería el implemento deportivo que ellos quieran, ¿no? Y los obligamos, no en una forma curricular, pero sí precisamente dándoles a entender las bondades que tiene la actividad física diariamente. La actividad física, bueno, es ya de las más importantes y está teniendo un auge en nuestro país. Y han salido nuevos deportes, inclusive, que a veces ni nos imaginábamos. ¿Cómo manejar todos estos niveles, Carlos, desde motivar al niño, hacerlo con una elasticidad desde pequeño, hasta continuar ahora en universidad ya en competencias profesionales e internacionales incluso? Claro, aquí lo importante es que debe empezar desde la familia. Yo creo que la familia es un factor muy importante. Si en la familia le dan hábitos de estudio, le dan hábitos de alimentación, porque también la alimentación es muy importante para evitar, ya ve cómo estamos en obesidad, cómo estamos en sobrepeso, necesitamos precisamente que a partir de la familia les den esos valores para que en la escuela, ya motivados con esa actividad, ingresen a las actividades que en cada uno de los planteles se desarrolla precisamente para promover que ellos hagan algún tipo de deporte. Se ha comprobado que la actividad física deportiva, primero, evita tanta deserción, uno. Dos, el sedentarismo, la socialización. En fin, tiene muchos factores muy importantes que finalmente llegan a qué, a culminar en la actividad deportiva, ya deportivos de nivel medio superior, que pueden ser incluso representantes de nuestro país en eventos internacionales de alto rendimiento. Licenciado Carlos, bueno, se le debe de poner también mucho empeño, como usted dijo, a muchos factores, no solamente voy a correr por correr, debe de haber disciplina, debe de haber orden. Y esto me lleva a preguntarle, ¿cuáles son las actividades que solicitan más los alumnos, en las que más quieren estar ellos? Claro. Normalmente son los deportes que a través de la televisión pues se transmiten, como es el fútbol, como es el básquetbol, quizá con otros tipos de béisbol, pero nosotros tratamos de incluirlos en lo que sería actividades físico-deportivas genéricas, para que de ahí ellos adopten el deporte que más quieren. Obviamente, en el nivel escolar, nosotros tenemos 5 deportes básicos, que es el atletismo, el ajedrez, que aunque no lo consideran a veces por deporte, pero es un deporte intelectual. Tenemos el baloncesto, el básquetbol, y el fútbol y el voleibol. O sea, son deportes que propiamente, de ahí ahorita tenemos, como usted decía, deportes nuevos, deportes de impacto. El deporte de impacto nuevo es el 3x3, es el básquetbol, que practican en lugar de 5, ahora son 3, rápido, muy rápido, a media cancha. Y a esos muchachos les da por jugar, o sea, porque en un partido se puede decidir en 10 minutos. Bueno, ese es un deporte. El voleibol de playa, el voleibol de playa también es un deporte espectacular y lo juegan muchos muchachitos, están entusiasmados. Precisamente en estos Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior que van a ser en Torreón, del 23 de junio al 2 de julio, se va a inaugurar precisamente 2 nuevos deportes, el voleibol de playa
y el 3x3, deportes espectaculares que les llaman la atención a todos los muchachos, les llaman la atención y pueden jugarlos todos, sin limitaciones de nada. Licenciado Carlos, hace rato estábamos hablando de que se hace ya una obligación el deporte en las escuelas. Y antiguamente, bueno, en años anteriores, no se tomaban créditos para la materia de deportes. Actualmente, para que los chicos lo sepan, ¿cómo están esas materias? Educación física, activación física, ¿tienen créditos en educación media superior? ¿Tienes que pasar la materia para sacar tu certificado? En algunos subsistemas, de acuerdo al modelo, hay varios modelos educativos, por ejemplo, el modelo educativo universitario sí, tienen su asignatura. El modelo educativo del colegio de bachilleres también, que ellos se llaman actividades paraescolares, también tienen actividades. En las escuelas particulares no se diga, en las escuelas particulares tienen un profesor por cada deporte, ¿no? Pero en la gran mayoría se hacen en forma, digamos, obligatoria, pero al mismo tiempo motivándolos para que sea de tipo deportivo. O sea, no se les dan créditos, no es curricular, no abarca unos créditos que puedan tener evaluaciones, no. Pero es lo que estamos buscando que a partir del año que entra, precisamente el Consejo Nacional de Educación de Media Superior va a tratar de hacer una propuesta para que se considere que sea, que entre a la parte curricular, ya sea para escolar, extensión educativa, como se quisiera llamar, pero que tenga una actividad permanente. La intención que no sea permanente físico-deportiva, para que precisamente desde que inician los muchachitos en el media superior ya tengan una determinada actividad que tienen que realizar, aunque no se le evalúe. Ahorita, por ejemplo, las actividades deportivas las hacen fuera del horario, en la tarde, a veces en la noche, o sea, pero bueno, eso ha dado como consecuencia que participen aproximadamente 1,000,000 cada ciclo escolar de alumnos de media superior, en el intramuros, después entre subsistemas y hasta la fase nacional, sin tener una obligatoriedad, vamos a llamarle legal en el sentido del plan de estudios, bueno, pero lo hacen porque les gusta, porque lo necesitan además, ¿no? Y por último, licenciado Carlos, ¿dónde pueden practicar los chicos de forma profesional cuando ellos dicen es que sí, me gusta el 3x3, me gusta, quisiera voleibol de playa, quisiera, no sé, algún deporte? ¿Dónde pueden hacerlo de forma más profesional, que no sea en los parques, que no sea en la escuela, con alguien que los oriente, con un profesional en la materia? Claro, mire, ya tenemos afortunadamente en nuestro país los centros de alto rendimiento, CENAR. Tenemos en el Distrito Federal, tenemos en Tijuana, tenemos en Guanajuato, tenemos en San Luis Potosí. Son centros de alto rendimiento, en donde van, detectan talentos y los llevan ahí. Pero, claro, ya son comprobados, egresados de la Universidad Nacional, o de la propia Olimpiada Nacional, o de los propios Juegos de CONADEMS. Aquí en este caso, la recomendación es que se acerquen a los institutos del deporte de cada estado. O sea, los institutos del deporte de cada estado tienen ellos programas muy específicos con respecto precisamente a ciertas actividades, tienen instalaciones excelentes, muy buenas. Ojalá que ellos se acerquen y vean qué deporte les gusta. O sea, hay una gama grande de deportes. Ellos, los institutos del deporte de los estados, se coordinan con nosotros, con los consejos del deporte estudiantil, y de ahí nacen precisamente las necesidades para crear determinados deportes, como el que decía, el del 3x3, que se juega en el básquetbol tradicional o baloncesto tradicional, se juega en toda la cancha. Aquí se juega a media cancha y rápido. O sea, es para muchos basquetbolistas es lo que antiguamente se llamaba el 21, vamos a jugar un 21, bueno, pues el 21 ahora es 3x3, y además es a nivel nacional, a nivel olímpico ya se considera, igual que el voleibol de playa, que nada más son dos competidores que están precisamente, ya no solamente en la playa, se dice voleibol de playa, pero en todo México, en el 80-90% de nuestra población, ya cuentan con instalaciones deportivas de voleibol de playa. Pues se lo agradezco muchísimo. ¿Y algún mensaje que quiera dejar a los chicos de secundaria, estos adolescentes que están en pleno desarrollo y conocimiento de todo el mundo? Pues yo creo que es tan importante que sigan estudiando. Yo creo que están iniciando su proceso formativo. El siguiente paso es la educación media superior. En la educación media superior ustedes van a encontrar precisamente ya una formación semiprofesional. Van a estar al
pues ya con la visión clara de lo que es su futuro, planeen su futuro y sobre todo algo muy importante, no dejen de estudiar. La educación es el baluarte y es precisamente el detonador para que ellos preparen su vida y sean hombres y mujeres de bien y sobre todo felices para su desarrollo. Gracias, el licenciado Carlos Kraus, presidente de CONADEMS, aquí en DGESTV, porque DGESTV te ve aprendiendo. Hasta la próxima.